Córdoba. Ciudad de extraordinaria belleza y singular herencia cultural. Se fundó en el año 169 a.C. y fue capital de la provincia romana de Hispania Ulterior Baetica. En Córdoba nació el filósofo estoico Lucio Anneo Séneca y el poeta Lucano. Actualmente podemos seguir disfrutando del puente romano tan presente en la vida cordobesa. En el año 711, los ejércitos árabes y bereberes invadieron la península ibérica. Córdoba fue capital del Emirato Independiente y del Califato Omeya de Occidente, época en la que alcanzó su mayor apogeo. En el siglo X, llegó a ser una de las ciudades más grandes del mundo. Abderramán I comenzó a construir la mezquita de Córdoba sobre la Basílica Cristiana de San Vicente Mártir. Actualmente alberga la Catedral de la Asunción, de estilo renacentista y barroco. En ella se afirmaba que estaba el brazo de Mahoma, por lo que era un lugar de peregrinación alternativo a la Meca. Abderramán III, el primer califa, decidió construir a las afueras de Córdoba la ciudad de Medina Azahara. En Córdoba existió una célebre universidad y biblioteca pública, y las mujeres ricas de Francia encargaban a la ciudad sus trajes elegantes. Cercana de la mezquita se emplaza la antigua judería, donde nació Maimónides, judío sefardí, médico y filósofo. En 1236, Fernando III el Santo tomó la ciudad, y Alfonso XI construyó el actual Alcázar de los Reyes Cristianos sobre el antiguo Alcázar andalusí. Repartidos por el casco antiguo se encuentran edificios palaciegos tales como el Palacio de Viana, el Palacio de la Merced, el Palacio de Oribe o el Palacio del Duque de Medina Sidonia. De la gastronomía cordobesa podemos disfrutar de los magníficos aceites de oliva con los que se elaboran el salmorejo, los flamenquines, el rabo de toro o el cordero a la miel. En el mes de mayo se celebran las famosas Cruces de Mayo, así como el festival y concurso popular de los patios.